y amigos este es hay que decirlo con Jorge Incerni que no está hoy con nosotros está tomándose unas merecidas vacaciones y estamos Norman y yo para conversar con ustedes para ocupar este tiempo y llevarles información y así que de esa manera no se nos atrase mucho los, la cantidad enorme de textos que tenemos para contestar eh, me da mucha pena porque hay muchos textos que no se entienden hay muchos textos que hemos estado tratando de descifrar lo que dicen, pero yo no sé si es que los teléfonos cambian las palabras o si es que eh, las personas no se, no se fijan bien después que lo escriben en, en leerlo para ver si tiene sentido, pero no, a nosotros no nos hace sentido por más que tratamos de, de analizarlo. Así es que esperamos. Que los que contestemos hoy pues sean de gran interés y de gran beneficio para todos ustedes. Saludos, Norman. Un saludo cordial a ti y a nuestros amigos televidentes que nos ven casi 24 horas al día. <laughs> Tuve sí. este fin de semana la, la oportunidad de ver algunas de las repeticiones del programa. O sea que el que no nos ve eh, a este horario puede sintonizarnos en cualquiera de las otras versiones de hay que decirlo durante el día. Y aquellos que en la semana también se les queda algún programa pueden sintonizar ¿no? en fin de semana y hay muchos de los programas que se repiten en el fin de semana. Tengo un mensaje, quisiera entrar inmediatamente sí, a los sí, mensajes vamos, porque vamos de, vamos de... hizo más que comenzar el programa y, y han entrado inmediatamente. Eh, dice esta persona que tiene me pasó aquí, anciana de 97 años, eh, paciente de Alzheimer en sufre de infección de orina. Eh, no le están dando ya ni carne, ni leche, ni huevo, ni cereales. Eh, no quisiera tener que usar anti antibióticos. Parece que es la hija de algún familiar que está escribiendo. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Pues ahí, este, el, el clearplex le, le va a ayudar muchísimo porque el, el problema de las infecciones en estas personas que están encamadas en estas circunstancias son recurrentes por la, por la misma posición en que están eh, acostados en que pues, pues, se queda mucho líquido urinario en los conductos se forma bacterias pues, prácticamente es casi un, un patrón eh, que, que se forma y que pues, con, la, con el Clearplex dándosela tal como dice el frasco, el mismo frasco le dice a usted las cantidades que tiene que usar, con ese, con ese producto se controlan muy bien esas infecciones, no he visto cosas más efectivas que esa, de hecho muchas personas nos dicen que que los antibióticos que utilizaban antes para ese mismo tipo de problemas jamás daban los resultados que da el ClearPlex, el ClearPlex es mucho más efectivo, está hecho a base de un, de un azúcar manosa que trae, atrae la bacteria y después que la atrae, la, la, la mata, la elimina, la destruye y eso pues, pues se mantiene siempre en, ese, en esa dinámica y para esa pobre señora que está acostada todo el tiempo, pues le va a resultar excelente y muy efectivo. Y así de esa manera no tiene que darle antibióticos. antibiótico, porque los antibióticos van a complicar más las cosas. Con, lo, con el antibiótico, pues pueden resolverlo momentáneamente, pero eventualmente, pues los efectos secundarios del antibiótico le van a causar otros problemas como irritación gástrica, este, candidiasis, este, posiblemente erupciones en la piel, picor, y eventualmente pues, pues van a contribuir a otros problemas que, pues que no son agradables en una persona que está en esas condiciones. Así es que añádale en el ClearPlex pásenle la progesterona en la piel para que no se le hagan úlceras. Y cuídenla, cuídenla lo mejor que ustedes puedan porque ya en esas condiciones no va, posiblemente no dure mucho. Y la, lo importante aquí es que los días que le queden, que les resten, pues que los pase lo, lo menos complicadamente posible. Que le sean, que no sufran. Estas personas, pues, lo importante a los 97 años, imagínense, en con Alzheimer, pues lo importante es que no sufran. Tengo una llamada, eh, un, un mensaje de un televidente que nos escribe que si durante los días que descansa de la progesterona puede utilizar testosterona uh -huh. y también nos pregunta Debe sobre mujer, ¿no? el sorbitol entonces no si es varón. mujer o si es varón mm. eh, yo entiendo que yo entiendo que sí porque si está descansando mm. de los receptores de progesterona puede utilizar la testosterona son receptores mm. totalmente distintos y así pues puede variar eh, y experimentar con... con, con a ah, ver cómo le va. Cómo le va, exacto. Mm. Y entonces el sorbitor, el problema con el sorbitor es que es un azúcar eh, de alcohol que, que no se digiere correctamente a través del intestino y mucha gente pueden producir diarrea, irritación del tracto gastrointestinal. Nosotros hemos hablado aquí que, que el azúcar más recomendable es la del sirop de maple orgánico o el sirop de arce orgánico. Así que todas estas cosas que son procesadas eh, pueden tener eventualmente algún efecto secundario. Y es posible también que aunque usted lo utilice como endulzante, eh, no esté saciando la necesidad de, de glucosa o, o de carbohidrato en su sistema, entonces termine utilizando alguna harina, algún otro tipo de producto El buscando lo o... en azúcar. Exacto. Y, y, y eventualmente. Eh, le va a hacer daño al cerebro. Uh -huh. o sea, eh, todos estos endulzantes artificiales van a hacerle daño al cerebro con el tiempo porque, porque el cerebro se alimenta de azúcar de calidad. Y usted no puede alimentar su cerebro con un azúcar que se, que se absorbe a medias. O sea, a veces algunas personas lo absorben, otras veces no lo absorben a veces se absorbe un poco y el otro se elimina. O sea que no hay, no hay un patrón que se pueda establecer que diga que, que todo el tiempo usted va a estar absorbiendo o va a estar asimilando ese, ese azúcar en su organismo, y es peligroso porque puede en unos momentos dados su cerebro quedarse sin energía. Eh, fíjate, yo no, sé, yo no sé por qué tanta insistencia en el asunto de las calorías. Si el cuerpo necesita calorías para funcionar, o sea, es como quien dice, queremos correr el carro sin gasolina. Mire, mientras, mientras mejor el, el octanaje de la gasolina que usted le ponga a su carro, mejor no la función y más va a economizar. Si nosotros le damos al cuerpo lo que necesita, no tenemos que estar pensando ni contando. Yo le decía precisamente el domingo a un cliente allá en BioShark, que mire, después que usted use con moderación el endulzante, no hay ningún problema, no tiene que estar tanto contando que si tiene tantos gramos y menos gramos y más gramos y de, 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 de azúcar eh, y, o de tantas calorías, si usted come lo que es correcto y usted va a endulzar un poco de café o va a endulzar un, una bebida de té que, que haga, y, y usted lo que usa es un poquito nada más que para quizás neutralizar el, el efecto del, del, de la del amargo, uh -huh. de la hierba. Eh, no tiene que preocuparse. El, el problema está más en el consumo de las harinas refinadas, está en el consumo de la grasa, está uh -huh. en el consumo de las proteínas de origen animal. De eso, de eso es que se tiene que que cuidar, que, que cuidar la, ah. la, la, la gente no es decir si usó un poquito más un poquito de azúcar claro si usted se come algo que tiene 20 cucharadas de azúcar uh -huh. o 15 cucharadas de azúcar o siete, como tiene un refresco ¿Eh? ya ya entonces eso es, otro, eso es otro hablar uh -huh. pero si usted tomó un poquitito de azúcar turbinada o echó dos cucharaditas de sirope de maple en una en una taza de café o en un té no tiene que no tiene que de verdad sufrir por eso y no tiene que estar buscando tampoco este, tantos sustitutos de químicos que entonces pueden crear otro tipo de, de reacción. Ay, no, y no solamente eso, sino que ese, el pusiste el ejemplo de la gasolina del carro y me quedé pensando y yo digo, bueno, si tuviéramos que estar contando, a ver, si le dimos octanaje de más octanaje de menos a la gasolina, y tuviéramos que estar contando la, el octanaje como contamos la caloría, entonces, este, Muchas personas dirían, ay, ah, yo le echo la gasolina que sea y me voy y me olvido de esto, porque eso de estar contando el octanaje para sí. ver si el cajón me va a dar más rendimiento, menos rendimiento, es un problema de, de matemática que yo no voy a estar pasando trabajo para sacarlo. Y así mismo pasa con este asunto de las calorías. El contar calorías es que es como, es como, eh, como, como decimos, es, un, es una labor completamente innecesaria si cuidamos, como dijo Norman hace un rato, la, el, la alimentación en términos de qué, de qué combustible utilizamos para nuestro organismo. Si tenemos un combustible de buena calidad, pues no tenemos que estar contando las calorías ni contando nada de esas cosas porque eventualmente... Vamos a mantenernos en un peso adecuado, nos vamos a mantener en un balance adecuado. No tenemos que estar sumando, restando y, y cuidándonos y leyendo etiquetas y haciendo cosas que son totalmente irracibles y que son parte, parte del grave error que el mismo sistema ha cometido en, en ponernos en una situación sumamente difícil con respecto a todos esos componentes de la alimentación que son innecesarios y que los consumimos de más cuando no tenemos una, no tenemos unos buenos hábitos alimentarios, cuando no hacemos las cosas correctamente y cuando comemos de más. Si sí, mira las instrucciones están dadas, Dios le dijo a, al hombre cuando lo creó, de todo. Mira, hay, hay plantas, <laughs> les puse plantas, frutas y vegetales que, que son para comer. Uh -huh. Y, y fíjate que usted coge una papa y no le dice cuántas calorías, no vino con el con el con no el No vino ticket. con la etiqueta, sí, él no le dijo cuenten no. calorías ni nada, le dijo, coman de esto, punto. El problema de las calorías, el problema de las calorías viene cuando la gente come calorías de grasa que estancan, atascan y estancan el cuerpo en un proceso metabólico, que entonces el azúcar se convierte en un problema. Y cuando, pues cuando el hombre se, se se propone concentrar grandes cantidades de azúcar de la caña y de otras fuentes para entonces hacerle más dulce la vida a usted, en vez de comerse la fruta, en vez de comerse las cosas como vienen en la naturaleza. Ahí es que se complica la cosa, pero el estancamiento de la digestión de la grasa es la que hace que entonces cualquier exceso de azúcar se convierta en nocivo en el cuerpo, porque ya la grasa está haciéndole resistencia a la insulina, en los receptores donde trabaja la insulina, entonces el azúcar no puede llegar a la célula. Sí, fíjate o sea, que, que, es, que es como si toman sí. un jugo de limón y lo endulzan con azúcar. Entonces, mire, o no se toma el jugo de limón, o no lo endulce, o no lo endulce porque está haciendo, está dañando el, el, el buen efecto que la fruta pueda tener en su organismo, lo está afectando. Y entonces, lo que está haciendo es, está dañando lo que se está comiendo. De esa manera no va a tener buenos resultados nunca. Y entonces ahí es donde vienen todas estas situaciones que, que, estamos, que estamos sufriendo, ¿verdad? que sufre la gente, que, que se quejan, que tienen esto, que tienen lo otro, que tienen así de, pero es que es que lo que están consumiendo está contrario totalmente a todas las leyes de la salud. Cuando usted viola las leyes de la salud, automáticamente se enferma. ¿Por qué? Porque las leyes de la salud son para observarlas, para obedecerlas, para seguirlas, para aplicarlas y vivirlas. Cuando usted no sigue esas leyes, entonces vienen todos los problemas de salud que, que por ejemplo, ahí, ahí estuve viendo un texto. Donde la persona me mencionó 11 enfermedades diferentes. 11. Y entonces me pregunta: ¿Será bueno esto para mí? Está preguntando si el colágeno será bueno para, para ella. Ya, ya la, te encontrarás esa pregunta ahí. Y yo le digo: Pero si, si es, que, es que todas las enfermedades que tiene es por lo que ha comido, por lo que ha consumido y todavía quiere consumir más. Eh, o sea, que el colágeno, el colágeno que es de animales, se añade a todo lo demás que usted está comiendo y en vez de ayudarle le va a empeorar la situación. Así que hay que, hay que pensar y hay que repensar y hay que aprender. Y, y eso es lo que, lo que en nuestro país no se ha estilado. Y fíjense que la información que hemos recibido de la medicina y de la nutrición moderna ha sido totalmente contraria a los mejores intereses de la salud misma. O sea, si, si fueran consejos saludables, la gente no estaría tan enferma. Pero fíjense que los consejos que se dan son consejos que llevan a la gente a seguir enfermando, a seguir enfermo. ¿Eh? Quizá mejoren un poquito, ¿verdad? Si se siguen las instrucciones, pero no son consejos para evitar la enfermedad ni para curar la enfermedad. Y ahí es que está la gran diferencia. Tengo un texto de una radio escucha o un radio escucha, tiene un hijo de 20 años y en los laboratorios salió con el TSH en 7.26, el T4 en 87, que es un, normal, eh, es, es un nivel bajo, tiene 20 años, el médico especialista le dijo que la tiroides no funciona por una razón inmunológica desconocida. Pero si recetó... es inmunológica es conocida porque claro. es inmunológica, fíjate. Claro. Le recetó okay. Sintroid por vida, aún no la toma, esto fue la semana pasada, pesa 138 libras, mide 5.6, eh, además del ayuno sustentado, ¿qué me podrían recomendar? Les escucho por el 15-20. Pues el ayuno le beneficia mucho, pero el problema es que si el, si el médico le dice que es inmunológica, pero también le dice que no, que no que es desconocida, pues aquí hay una gran contradicción, porque... Si es desconocida, entonces no puede ser inmunológica. A lo mejor lo que él quiere decir con eso... Autoinmune, puede es ser que, que es Puede ser que sea sí. una condición autoinmune. Que no se ha clasificado quizás todavía como Hashimoto, y, y tiroides y tiene, de Hashimoto. Y tienes tiene razón. Entonces, uh -huh. en este caso, si, si la situación es esa, de que es autoinmune, pues entonces lo que hay es que buscar cuáles son las proteínas que el cuerpo está rechazando en la tiroide. Proteínas que se están adhiriendo a la glándula y que no la dejan funcionar. Uh -huh. En este caso. No, y que ha hecho que el sistema inmunológico uh -huh. produzca anticuerpos contra la tiroides. Generalmente eso ocurre cuando se ha recrecido, uh -huh. cuando ha habido algún tipo de, de bocio. Eh, y generalmente esto está asociado a, a, también a los estrógenos que y se a las consumen. Proteínas que, a las proteínas. Que se, están que se consumen. A veces uh -huh. en estas edades los muchachos toman. Este, batidas estos tipos de, de, batidas de, de proteínica. Para hacer este ejercicios uh -huh. y cosas. Sería bueno evaluarlo. Eh, uh -huh. llame, llame al Instituto Bioético al 773-1977, 773-1977, con, con el prefijo 787, eh, para evaluarlo y determinar en realidad de dónde está viniendo el problema, porque puede ser un problema de, 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 del intestino. Eh, que está activando el sistema inmunológico, puede ser que ya el problema haya pasado y sea sistémico, hay que hacer quizás otras pruebas. Así que, por favor, eh, antes de que pase mucho tiempo, si no le está dando el, el Sintroid, llame al instituto, le hacemos la cita, haga la cita, lo atendemos y entonces le hacemos un plan específico porque es que estas situaciones de la tiroides... Eh, yo he visto problemas hasta de muchachos jóvenes con problemas de tiroides donde el problema venía de las gónadas. Uh -huh. ¿Eso es así? Exacto, que es venía así. por una hipofunción testicular. Entonces cuando se le hace también la testosterona, salen bajos los niveles de testosterona. Cuando se le hace el DHA, sale bajo el DHA. O sea que eh, generalmente hay una hipofunción hormonal a nivel sistémico. Y entonces con tomar y nada más, no va a resolver el problema. Quizás resuelva el problema eh, en el laboratorio pero entonces sigan los problemas eh, Metabólico. eventualmente metabólicos y entonces uh -huh. después tenga problemas de función eréctil o de, o de infertilidad, otra, otro tipo de situaciones, falta de energía, eh, se deprima con facilidad, o sea que lo, lo, lo esencial en este caso eh, es que llame allá al instituto, haga una cita y lo evaluamos y determinamos de dónde, dónde viene la causa eh, de este problema este tengo otra pregunta aquí tengo otra pregunta aquí de alguien que nos ve a través del celular eh, dice que es una dama de 51 años mide cinco pies dos pulgadas pide pise 125 dice que hace 10 años tuvo una experiencia fuerte estaba acostada y de un momento cayó de pie con todo el cuerpo moviéndose involuntariamente por unos segundos, y hace unos días le ocurrió de nuevo. Sentía que el cerebro no le respondía conscientemente a qué se deberá mm. esta situación. 51 años, mide 5 pies 2 pulgadas, eh, 125 libras, esto fue hace 10 años y ahora de nuevo. Ella está en una etapa también de cambio hormonal, sí, pero, pero ese hay... temblor en el cuerpo. Sí. Ahí hay, ahí hay, que hacer una, un, una batería de pruebas completas para poder mm. determinar qué es lo que está pasando. Sí, porque puede ser hormonal, puede ser hay que ver cómo están los niveles mm. de oxigenación, eh, la circulación para el área del cerebro, puede, ser puede haber sido un microfone. Micro en la parte, puede ser en la espalda, puede ser una convulsión mm. que haya tenido sí. también. O sea que, 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 hay que hay que evaluar su caso con detenimiento y hacer las pruebas. Eh, necesarias para determinar qué es lo que puede estar pasando. Porque si fue una situación esporádica hace 10 años y una sola hora, pues puede estar relacionada a cualquiera de estas situaciones que acaba de mencionar el doctor. Pero de lo contrario, si es algo que se está haciendo cada vez más repetitivo, entonces hay que, posible, inclusive necesita la evaluación de un neurólogo en, en, en este caso. Pero llame allá al Instituto Bioético eh, 787-773-1977. Y, y le atendemos con mucho gusto y le hacemos las recomendaciones. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial, pero no se retiren, que regresamos en breve con más de hay que decir.